exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tenía que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la exaltación de la Santa Cruz. En el Evangelio hemos escuchado una parte del diálogo que hace Jesús con Nicodemo. Jesús les habla de los misterios de Dios que él no conoce. Y le dice que nadie ha subido al cielo, solo Jesús, que estaba en el seno del Padre. Solo él conoce aquellas realidades y ha descendido para revelarlas. Hay una alusión al hecho narrado de Romano, capítulo 21, versículo 6. A la serpiente levantada en un estandarte como salvación para el pueblo. Cristo mismo le dice: lo mismo que Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. San Pablo, que sufría las penas de la prisión a causa de su servicio al Evangelio, sumido en una profunda contemplación del misterio del amor de Dios en Cristo Jesús, exhorta a los cristianos de Filipo a la caridad y humildad. La unión que Pablo les recomienda solo lo tendrá si cada uno debe valorar a los demás más que a sí mismo y se interesa por ellos. Es el ejemplo que Cristo nos ha dado. Para presentarles el ejemplo del Señor, Pablo recoge y quizá retoca este himno cristiano que hemos escuchado en la segunda lectura, un bello himno en el que las comunidades expresaban su culto de adoración a Jesucristo. Dice el texto: él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Cristo Jesús, siendo Dios, se abajó, haciéndose uno de nosotros, muriendo, colgado sobre la cruz, para mostrarnos cuál es la medida del amor de Dios hacia nosotros. Exaltar la cruz es exaltar el amor de Dios por nosotros, es exaltar la victoria del amor y de la misericordia sobre el pecado, el egoísmo y la muerte. El misterio de Cristo crucificado está íntimamente unido al misterio de la encarnación del Verbo, siendo una prolongación del mismo. A lo largo del año litúrgico, la Iglesia, al celebrar las diversas fiestas, miramos la sublimidad insondable de este misterio de amor y extrayendo de esta contemplación luz, fuerza y vida. Es admirable que Dios haya querido salir de sí mismo para hacerse uno con nosotros. Nos sentimos abrumados ante la presencia de un misterio tan abismal por la inmensidad del amor que lo ilumina. La contemplación de Dios hecho hombre es siempre transformante. Y uno de los momentos más fuertes de esta contemplación es justamente el ver a Cristo muriendo colgado de una cruz, como un criminal, desangrándose, abandonado y humillado. Él, que es la vida misma, sufre la muerte más horrenda. Y esto libremente y sin rebajar que nada en su condición divina. Este es el misterio del anonadamiento de Dios que debemos contemplar siempre y que nunca lograremos de abarcar. La clave de comprensión de este misterio es el amor. Solo el amor explica esta entrega por propia iniciativa, porque solo Él nos ama, quiso venir hacia nosotros, hacerse uno de nosotros, morir por nosotros. Dice el Evangelio de hoy: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tenga vida eterna.
Dios nos muestra que su amor hacia nosotros realmente no tiene medida. Si por una parte Jesucristo pendiente de la cruz es testimonio del amor, de la ternura, de la misericordia de Dios hacia nosotros, pobres pecadores, por otra parte lo es también de la fealdad del pecado. El pueblo en el desierto, pueblo de Israel, agotado y extenuado por el camino y las dificultades, peca, murmura contra Dios y contra Moisés. Esta murmuración contra Dios, que si bien no eran justificables, sí eran comprensibles y por ello no tanto grave ni tan dañosas. Sin embargo, Dios envía serpientes venenosas como castigo para hacerles ver que a pesar de ese cansancio y de esas dificultades, sus murmuraciones han sido profundamente injustas. Pero es un castigo de la pedagogía amorosa de Dios, y por ello, una vez arrepentidos, Dios les da a la serpiente de bronce para que no mueran. Pero esto era solo preparación para comenzar a comprender la malicia de ese primer pecado original y de todos los demás pecados que le han seguido. Ahora bien, solo a la luz de Cristo crucificado podemos comprender lo horrendo del pecado. Para nosotros este misterio de Cristo crucificado, desprendido de sí mismo, es una de las principales lecciones que debe quedar grabada en nuestro corazón. Si Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo por amor a nosotros, no menos debemos hacer nosotros por amor a Él. Desprendernos de nosotros mismos, renunciar a todo lo que tenga sabor a egoísmo y empeñarnos por apropiarnos de los sentimientos de Cristo, debe ser nuestra respuesta de amor. Este es el primer paso que debemos dar si de verdad queremos ser cristianos auténticos, si queremos ser testigos de nuestra fe en este mundo. El cristiano debe ser imitador de Cristo. Por ello es necesario habituarnos a desprendernos de nosotros mismos, sobreponiéndonos al egoísmo y combatiendo todas las manifestaciones que pueden presentarse en nuestra vida y que denotan que nos pertenecemos todavía mucho a nosotros mismos. La vida ordinaria, cada uno según su estado de vida y sus circunstancias, nos ofrece un sinnúmero de oportunidades para ejercitarse cotidianamente en el desprendimiento. Pensemos en los mil quehaceres que todos los días hacemos. ¿Quién se habitúa a negarse a sí mismo por amor a Cristo en esos pequeños y grandes actos que exige el cumplimiento de los propios deberes familiares, sociales, profesionales o de estudiante? Avanza en el camino de la imitación de Cristo y por lo tanto va siendo testigo del amor divino. No hay alegría comparable con el gozo que comunica el amor que anima todos los actos de una persona. No hay verdadero amor sin renuncia. Cuanto más auténtica sea el propio sacrificio, tanto más auténtico será el amor y la felicidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.